Muy buenas a todos, Buenas a bienvenidos todos. a este vídeo especial con un tema que antes nunca se ha tratado en todo el canal de Binance, no solo en español, sino en ningún otro idioma. Hoy vamos a tenerlo en exclusiva para vosotros. Me En ningún otro acompañan idioma. en ningún otro idioma, me acompañan especialmente Jimmy y Oliver, dos de nuestros Binance Angels, a los que muchos ya conoceréis de otros directos. Y el invitado especial de hoy, Raúl, trabajador del Hola. CERN, que ahora nos va a contar un poco más sobre lo que hace y nos va a sacar de dudas de todas esas preguntas que tenemos y que también podéis hacer vosotros en directo. Muchas gracias por haber venido, Raúl. Nada, gracias por invitarme. Ha sido un programa que se ha ido retrasando. Esto lo teníamos que haber hecho antes por diferentes motivos. No pudimos, pero finalmente lo que es importante es que lo acabamos de hacer. Estamos ya aquí y ha llegado la hora de la verdad. Ha llegado el momento de descubrir un poco más sobre esos mitos que recientemente y en el último año han salido más a debate en el ecosistema cripto, que es la minería cuántica, si es algo realista, si estamos hablando de un mito o realidad, como dice el título de este directo. Vamos a ver si aquellos que son mineros como Oliver tienen que estar preocupados o tienen que estar pensando ya en cambiar esos equipos. Vamos a ver si nos sacas de dudas. Y bueno, queríamos empezar, como no, sabiendo un poquito más de ti, cómo llegaste al CERN y qué es el CERN, si nos quieres explicar con tus propias palabras para todas aquellas personas Hombre. que nos están viendo. Efectivamente. Bueno, ¿queréis versión larga o corta? Tienes, tenemos tiempo. Tiene que durar una hora y pico esto, o sea que puedes A esperar. ver. A ver, yo, bueno, hice un ciclo medio y uno superior de informática. Intenté trabajar, pero estaba la cosa bastante chunga. Así que acabé haciendo pizzas. Y Por algo vendiendo se empieza. internet y bueno, y todo contratos temporales y tal, cuando tal dije, bueno, vamos a hacer la carrera, último intento. Y cuando estaba terminando la carrera pasé de nadie me acepta hacer una entrevista ni me da una oportunidad laboral a que todas las empresas, incluso empresas que me habían rechazado, que me habían ofrecido, una empresa llegó a ofrecerme un bocadillo al día a cambio de ir a trabajar para ellos. Vaya, ¿En Dios, serio? una oferta Y irrechazable, ¿no? claro. Y bueno, pues la verdad es que me gusta bastante o sea, todo lo que es el tema ciencia y tecnología. Y bueno, ya me había presentado al CERN una vez, o sea, cuando ya tenía el título. Bueno, o sea, antes de tener el título, me había presentado como que iba a conseguir el título. Digamos que fue en verano, me llegó un mensaje de gracias por presentarte y tal, pero bueno, poquísimas plazas, siempre hay muy pocas plazas. Después volví a intentarlo en noviembre, bueno, octubre. Del año pasado estamos Y hablando. no, ya en febrero hago aquí 3 años ya. 3 años, madre mía. Ostras. Sí. Sigues vivo, no ha explotado el CERN, no, nada, o sea, Claro. todo bien, todo bien. No se ha Y creado un agujero negro como sí. dice por ahí la gente y tal. Genial, me alegro. Y bueno, y en principios de diciembre había solo 3 plazas, yo no tenía mucha esperanza. Me enviaron un mail diciéndome, bueno, pues que si quería ir al CERN, que estaba de primero en la lista de candidatos y bueno, ese día casi me da un ataque al corazón, yo estaba ya flipando. Y nada, ya allí unos días ya me llamaron, hablamos un poco y bueno, como tenía un contrato con una consultora, pues negocié con ellos para empezar en febrero y en febrero ya me vine y bueno, y aquí estoy. Sea, actualmente estás en Suiza. Sí, estoy ahora viviendo en Ginebra. Primero estuve un poquito en Francia, porque encontrar piso en Suiza es muy complicado. Porque te piden. Bueno, primero tienes que ir a la policía y un papel que acredite que no eres un delincuente, que no tienes deudas y que no la has liado nunca, vamos. Y después, los que fueron tus caseros, información de ellos para contactar, información de tus jefes para preguntarles si eres una buena persona, si trabajar duro. Y después, aparte, tu nómina. ¿Cuál es la mayoría de problemas de la gente que viene, sobre todo así de estudiantes como yo? Pues que digamos que tenemos un salario mínimo
y entonces las empresas que alquilan, pues nos ponen para el final o directamente nos descartan. Pero bueno. Vale, Raúl, pero exactamente qué se hace en el CERN, porque parece como que es un centro de alto rendimiento, ¿no? De, bueno, de el CERN, investigación el nombre, el, europea, o como, ¿qué, sí, qué es lo que está ahí? El nombre original era Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, que es Consejo Europeo para la Investigación Nuclear en francés. El proyecto del CERN, digamos que según termina la guerra, Segunda Guerra Mundial, 1945, Europa está hecha un destrozo por todos los bombardeos, guerras y todo lo que hubo. Entonces, grandes mentes de, sobre todo, Suiza y Francia, hacen una reunión y dicen que la mayoría de gente inteligente que se está marchando a Estados Unidos, porque aquí no tienen ofertas de empleo, no tienen en qué trabajar, y que si no hacen algo, que no van a prosperar ni va a hacer nada. Entonces, se, digamos que crea la idea del CERN, se diseña el plan, todo empieza con un pequeño acelerador de partículas que se llama el sincrotrón, que tengo por aquí anotada la fecha, pero creo que fue sobre 1954. Fue como el primer acelerador de partículas, ¿verdad? Sí, el 29 de septiembre de 1954 empiezan a construir el CERN. Y en 1957 empieza a funcionar el, digamos, primer acelerador de partículas básico. Y también hacen otros experimentos como crean como, digamos, unas cápsulas con un gas que ni es líquido ni es gasoso, es como una sustancia viscosa para demostrar que las partículas que existen, que no están en la imaginación de los físicos. Y efectivamente las partículas dejaban como unas burbujitas al pasar, por lo tanto, gracias a ese experimento, pues se demostró que existían. Qué curioso. Y bueno, ese edificio, de hecho, estuvo ahora como 40, 50 años cerrados porque, claro, el primer experimento no tenían muchos conocimientos todavía, entonces tenía bastante radiación dentro. Entonces estuvo cerrado, después se hicieron otros aceleradores para hacer pruebas, ya con más, digamos, condiciones de seguridad, prácticamente los nuevos, puedes estar casi al lado mientras funcionan y no te pasa nada. Y ahora digamos que lo limpiaron, pusieron allí como unos juegos de luces y tal, y hicieron como una como un espectáculo. Ahora, por desgracia, está cerrado por el tema del coronavirus. Actualmente se puede hacer como visitas, ¿no? ¿Hay una parte a la que se puede ir a ver como público? O claro, claro. Hasta que vino la pandemia se podía visitar prácticamente todas las instalaciones. Incluso los colisionadores que están bajo tierra, siempre que están apagados, se pueden visitar. Anda, qué chulo. O sea, de hecho, es obligatoria, ¿no? Si vamos allí a Ginebra. Sí, desde el principio de hecho, se dedicó al acelerador de partículas, entonces, a la física cuántica. Bueno, fue lo primero, o sea, lo primero que hicieron fue eso, el acelerador sincrotrón, pero después empezaron a hacer muchísimos experimentos. O sea, lo más famoso, digamos que es el Large Hadron Collider, el gran colisionador de hadrones, porque, bueno, empezaron físicos de renombre a decir que iban a hacer un agujero negro, que no sé qué, que iban a hacer explosiones. Eso me suena. Y después conspiranoicos en internet inventando chorradas y claro. Pues eso le dio mucha fama, pero no solo se hace eso. O sea, hacen muchos más experimentos. De hecho, seguramente os suene uno que estamos utilizando ahora. WWW, ¿no? La World Wide Web. Correcto. La World Wide Web. Sí, porque al principio, cuando querían trabajar con otro instituto, universidad, que estaba en otro país, tenían dos opciones. Opción uno, pagarle a una compañía con un internet de estos primitivos que había al principio para enviar los datos, tardaba muchísimo y salía carísimo. Uh-huh. Opción dos, pagarle a un técnico para que llevara una maleta cargada de cintas magnéticas de datos. Le salía unas 100 veces más barato. Así que cada poco hacían viajes en avión con maletas cargadas de cintas. Y digamos que sobre 1989 allí dijo uno de los informáticos que había que hacer algo, que eso que no podía ser, que había que mejorar internet. Proponieron una arquitectura donde había un cliente que se conectaba a un servidor, que prácticamente es lo que usa ahora casi todo internet, y estuvieron trabajando
un poco más adelante, digamos 1990, 1989 a finales, empezó la primera versión de la web ya a funcionar. Yo había oído, no sé hasta qué punto todo esto es cierto, pero como que, bueno, que al final el internet actual, la www, viene, la idea inicial fue un proyecto militar, el ARPANET, ¿no?, que se llamaba. Sí, Estados Unidos. Y luego, pues, derivó en lo que es ahora, evidentemente, y no sabía ese tipo de vinculación que hubo con el CERN. Claro, o sea, digamos que el primero internet era como conectar un punto con otro y enviar datos, pero era... digamos, un internet básico. O sea, había dos ratones con una rueda en un lado y otro ratón en otro lado. Y... bueno, de hecho, el primer mensaje que se envió por internet, que esto recuerdo que nos lo dijo un profesor, que le escribieron por curiosidad al señor que envió el primer mensaje a ver si era algo en clave tal, y dijeron, no, machaqué así el teclado y salió algo QWRT y llegó allí el mensaje. Funciona. Claro, estábamos todos decepcionados pensando que sería algo en plan, hola, me reciben aquí, aquí Estados Unidos, pero no. Vale, entonces es un centro solamente a nivel europeo, o también participa Estados Unidos. A ver, oficialmente es a nivel europeo, pero cada poco se van, o sea, si un país se quiere unir, manda la solicitud y después se comprometen pues a donar X cantidad anual. Bueno, no tengo las cifras, pero bueno, se supone que son públicas. Creo que el país que más dinero dona es Alemania y supongo que los que menos, algunos de los nuevos pequeñitos, porque se están ahora añadiendo más. Uh-huh. Y después hay países que tienen, se llama calidad de observador, que es que no participan directamente, pero que pueden mandar aquí investigadores, porque prácticamente todos los datos de aquí son públicos. Tú podrías conectarte a internet, conectarte a la web de datos, analizarlos, pero por ejemplo, en calidad de observador creo que están Estados Unidos, Rusia y China. Y bueno, aquí prácticamente hay gente de todos los países, todos se llevan bien. Es lo que te iba a preguntar, ¿no? O sea, el idioma allí es el inglés y... o es el francés o es el inglés, ¿no? Sí, o sea, el idioma principal dentro del CERN es el inglés. Lo que pasa es que, bueno, digamos que son los dos idiomas oficiales, francés e inglés. El inglés te lo va a hablar casi todo el mundo. Después... puestos, digamos, más locales, por ejemplo, servicio de cocina, seguridad, limpieza, bomberos, todos te van a hablar francés y a lo mejor alguno hablará inglés. Hay muchos españoles y gente de habla hispana, latinoamericanos y tal. Hay bastantes españoles. ¿Sí? Sí. ¿Qué proporción aproximada dirías que son hispanohablantes? Hombre, no tengo esos datos, pero sí. No, pero en plan más o menos, o sea, ya sé que no va a ser exacto, pero de lo que tú has visto, supongo que no conocerás a todo el mundo. Pero... hombre, no sé, porque hay muchos países, pero siempre se nos quejan de que tenemos allí mafia y no sé qué, y que somos muchos españoles, pero bueno. O sea, eso ya es, dice que hay bastantes, ¿no? O sea, que sí, bueno, después dicen lo mismo de los franceses, de los italianos, pero bueno, sí, en principio... la mayoría de gente, o en principio, si no me equivoco, son españoles, franceses e italianos. Ah, muy bien, muy bien. Pero bueno. Muy bien. Entonces... perdón, Xavi. No, sí, adelante. Nada, que soy casi más de 2.400 empleados allí, ¿no? Cuando llegué aquí, nos hicieron como una exposición... y nos dijeron que éramos más de 15.000. Lo que pasa es que trabajando lo que es en el sitio, sí que debemos ser a lo mejor sobre 3.000 o 5.000. Madre mía. Qué bueno. O sea, al fin y al cabo es una instalación grande, ¿no? Sí, de hecho, no sé si queréis poner Google Maps. O sea, pero sí, tiene, digamos, lo que es el edificio principal, que está a un lado. Después hay un edificio secundario que está más en Francia, que se llama Prevesans, que tiene acceso a uno de los colisionadores. Después hay acceso, uno más pequeño, otro colisionador que se llama Alice, que se estaba al lado de mi casa en Francia. Y después hay otro que está más al sur. Pero digamos que el edificio grande principal es tal cual el... bueno, es que creo que no tiene nombre. Está en Meyrin, que se escribe Meyrin, pero se pronuncia Meyrin porque leer francés, madre mía, me cuesta. Y después está el otro que es Prevesans. O sea, que tú sabes español, evidentemente, inglés y chapurreas o hablas bien francés. Chapurreo francés.
Y además, gallego y portugués, pero bueno. Gallego y portugués, claro. Y alemán, algo. Aún no. Aún no. Palabras sueltas. Hello, guten Morgen. Y regal. Lo suficiente para salir, lo suficiente para salir del apuro, ¿no? Por si te cruzas con alguien. Pues te quería preguntar, ya que me comentas que sois bastante gente, ¿se habla de criptos en el CERN? Sí, hay gente que sí. De hecho, un día estaba, bueno, ya digamos casi hora de salida allí con mi jefe explicándome unas cosas y vino un amigo de él a contarle que había un compañero que tenía aquí alquilado un bajo y que lo tenía con tropecientas mil gráficas minando Ethereum. Y después hay otros que tienen directamente en la puerta una pegatina de aquí aceptamos Littlecoin, Littlecoin a tope. ¿Son Littlecoin maníacos Ah, bueno, habrá de todo. Y sí, después no. Abajo vi gente que ponía en inglés la cripto esquina y tenían allí un ordenador en una esquinita, que no sé yo si eso está permitido, pero yo no digo nada más, porque en teoría la electricidad allí no es para minar. De hecho, no, cuando llegué me dijeron prohibido gastar recursos del CERN para minería. Te lo dicen también, ¿no? Sí, sí, porque de hecho pescaron a uno, creo que un año así, antes de que yo viniera, que tener en cuenta que en el centro de datos, que ahora es el pequeño, tenemos más de 300.000 procesadores. Y resulta que había un tío que había instalado varios mineros Bitcoin en unos cuantos servidores. Madre mía. Cada servidor son unos wallet. Claro, y cada servidor son unos 35 núcleos. Madre mía. Ah, estaban preguntando por aquí en el chat eso, que si, bueno, decía un usuario, con la electricidad que les llega podían minar Bitcoin para pagar parte de los gastos. No sé si... Uf. Sí, bueno, gastos personales será, por los del CERN no. A ver, el presupuesto del CERN son cerca de 2.000 millones al año, que parece que es mucho, pero después, bueno, pagar la gente es poquito lo que gastan. La mayoría se va en la electricidad, pero claro, tener en cuenta el acelerador de partículas gasta muchísima energía para funcionar. Y después tienen varios ordenadores dedicados solo a analizar esos datos, decidir si esos datos son nuevos o importantes, y más del 99,99% de los datos se descartan. Madre mía. Porque es bastante complicado descubrir cosas nuevas. No sé si estáis en ciencia, pero hace poca cosa, unas semanas, descubrieron, o sea, les llegó un dato que no concordaba con el error máximo, y estaban anunciando que habían descubierto algo que podría cambiar toda la teoría de la relatividad, que ahora lo tienen aún que analizar, estudiar y ver bien qué es, pero que, vamos, que está demostrado que lo que han descubierto que es real. O sea, hay algo que han descubierto, no saben qué exactamente, pero hay algo... Claro, nunca saben lo que es. Ten en cuenta que aquí lo que hacen es descubrir cosas que no sabemos que existen. Joder. Claro, porque gracias a, o sea, ¿cuáles han sido? Ahora que hablamos de descubrimiento, luego volvemos al tema un poco relacionado con las criptos. ¿Cuáles han sido los últimos descubrimientos así relativamente importantes del CERN? El bosón de Gibbs, ¿no? Estaría por ahí. Ahí estaban, de hecho, dos españoles en el equipo. Uno de ellos seguro que lo conoce gente del chat, que es bastante famoso en YouTube, que es Javier Santolalla. ¿Salió en Quantum Factor? Bueno, Datum Blog, Datum Me. Ah, es verdad. Esos estuvieron aquí de visita, casi todos los que tienen canales de ciencia. Yo les abrí la puerta, pero a mí no me conoce nadie. Bueno, te hoy falta crear un poquito más de gente. Tienes que crearte tu canal. Y bueno, ¿qué os estaba contando? Ahora me acabo los de descubrimientos, lo del bosón. Eso. Es que son muchas cosas las que se han descubierto, pero sobre todo, por ejemplo, haber demostrado que existen las fuerzas nucleares débil, la fuerte, y, o sea, pilares de la física, el bosón de Higgs, la cuántica, los que aún están descubriendo nuevas partículas cuánticas. Hasta hace poco, bueno, cuando estaba yo aquí... Todavía se descubren partículas más pequeñas de lo que antes se consideraba la partícula más pequeña. Cada día no, ten en cuenta que hay que analizar los datos y a lo mejor tardan meses, a lo mejor tienen ahí ya el dato, de hecho pasó de un dato que tenían ahí antes de tener toda la infraestructura de computación, que resulta en Estados Unidos que habían descubierto no sé qué, y había a lo mejor 3-4 años que tenían el dato almacenado en el CERN sin analizar. Joder,
porque no daba el abasto. La infraestructura. Joder, madre mía. Es complicado. Es complicado, y bueno, también descubrieron, bueno, tenemos en el CERN la única fábrica de antimateria que hay en el mundo que se sepa. El problema es producirla, porque claro, es con la tecnología actual es muy... Bueno, almacenarla también es complicado, pero crearla es más complicado, sí, de momento. Así, para Dummies y la CAN5, ¿cómo se crea la antimateria? Uf, Jimmy, has sacado... es más fácil de entender de lo que pensáis. Imagínate que tienes un átomo sencillo y que tiene... Imagínate... ¿Cómo te explico? Por ejemplo, un hidrógeno que tiene un electrón negativo, sí, pues tendrías que tener la partícula exactamente igual, solo que eso tendría que ser positivo. Entonces la sería con un imán que se atrae, la opuesta, ¿no? Se choca, se destruye con un 100% de eficiencia. Es unas, no sé si 40.000 veces más eficiente o 4.000 que la energía nuclear, tampoco quiero pasarme diciendo burradas. Sí, sí, pero muchísimo. Pero si en algún momento descubren cómo fabricar eso en masa... O sea, todos los problemas de energía del mundo se desaparecen. Ya no hace falta ni carbón, ni eólico, ni nada. Pero de momento va para largo. Y la forma actual que tenemos de hacer antimateria es, digamos, que lo que es el electrón negativo se genera de forma natural, o sea, el antielectrón, para que se entienda, se genera de forma natural con un material que se descompone, un radioactivo. Entonces lo extraen. El problema... es hacer el, a ver si lo digo bien, creo que es el antiprotón. Que la única forma conocida en la actualidad de fabricarlo es hacer chocar a alta energía hidrógeno. Después lo pasan por, digamos que pasa por un filtro que es como una trampa de, tienen los antielectrones, antiprotones y todo esto para pescarlos. Y después tienen que montarlo. Y el problema también es que a lo mejor mientras están montando... Se está creando a lo mejor una partícula de antimateria que toca con un poquito de materia y se destruye. Y se destruye automáticamente. Entonces, de momento, bueno, están consiguiendo moléculas de antimateria. Bueno, algo es algo, algo es algo. Sí. Esperemos que no explotéis un día con... mucho haría falta para explotar, ¿eh? De hecho, aquí según llegas, te meten cursos de seguridad por todos lados, que bueno, al final... Es todo bastante seguro. En casi todos los experimentos hay como unos sensores de radiación que a la mínima que detectan, o sea, cualquier chorrada, a lo mejor les da el sol y ya salta la alarma. No, evidentemente. Interesante, la verdad, qué interesante. Estamos hablando ahora de materia, pero queríamos enfocarnos más en lo que es la física cuántica, porque pues... los usuarios, hay gente que tiene esa duda de si realmente esos ordenadores cuánticos podrían llegar a tener una de las funciones o podría cumplir la función de minero para criptomonedas, ¿vale? Antes de ir a ese tema, me gustaría, si nos puedes explicar también un poco así para novatos, ¿qué es la física cuántica? ¿Y qué son los ordenadores cuánticos? Claro. Por un lado tenemos la física cuántica y por otro lado tenemos la computación cuántica. Digamos que la física cuántica es la rama de la física que estudia los materiales a nivel cuántico, que es algo muy, 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 muy pequeño que no podemos ver con luz. O sea, eso para, digamos, poder verlo tienen que hacer montones de trucos y todavía no, digamos, tienen la capacidad de ver de verdad qué está pasando, entonces tienen que ir intuyendo y es una locura. Porque es a lo mejor piensas que algo está aquí, pero a lo mejor está en todos sitios y... De hecho, hay una frase de un físico cuántico que dice, si me dices que la física cuántica es fácil y la entiendes, lo primero que me estás demostrando es que no has entendido nada. Es que tiene muchísima... Eso le pasará a mucha gente con la blockchain y con todo. O sea... Sí, pero es que tiene tantas cosas la física cuántica, porque todo lo que sabemos, cuando se reduce a nivel cuántico, no funciona nada. De hecho, hay una cosa que se llama enlace cuántico, que no sé si os suena el nombre, que no. Es que teóricamente, si tienes dos partículas, digamos, cuánticas, lo voy a explicar así para que se entienda, y las enlazas, están unidas, da igual que tengas una aquí y la otra en la otra punta de la galaxia.
mientras no las mires, tienen un valor aleatorio. Pero en el momento que mires una partícula, por así decir, si esta vale 0, la otra va a valer el contrario, la otra va a valer 1. Y da igual que la tengas aquí, que la tengas en Marte, que la tengas... Y China está haciendo muchísimos experimentos con esto y siempre se cumple. En el momento en que miras una, ya sabes lo que vale la otra. Es como que están enlazadas y en el momento que abres, digamos, una, la otra se queda congelada. Y así estaban... En el momento en el que determinas una, ya automáticamente determinas la otra, ¿no? Claro, lo que pasa es que esto no, digamos, se puede o no se sabe cómo manipular, porque si se pudiera hacer... Imagínate, podrías hacer una Wi-Fi sin prácticamente nada, o sea, de aquí a Marte. Podría esto sería una revolución en, digamos, telecomunicaciones. Y después tenemos ya, bueno, seguro que os suenan más los quarks, que digamos que es el nombre que le van poniendo a los a las partículas súper pequeñas, que hay, bueno, quark arriba, quark abajo, quark izquierdo, quark derecha. Y digamos que esto es lo que interesaría saber cómo funciona para usarlo en computación cuántica, para hacer un ordenador cuántico, que no sé si está el chat listo para el spoiler. Todavía no, o sea, primero entender un poquito más qué sería un ordenador cuántico. ¿Qué nos tenemos que imaginar? Digamos que un ordenador cuántico debería ser capaz de, en vez de funcionar con bits, ceros y unos como usa ahora, usar qubits. O sea, en vez de 0 y 1, pues podría valer, los nombres que le ponen son izquierda, derecha, arriba, abajo, y según van descubriendo más, pues más nombres. Pero bueno, digamos que en vez de 0 y 1, que te va aumentando, digamos, multiplicando por 2, imagínate que tienes uno pues que se multiplica por 4, por 16, por 20 o por 10 o lo que sea. O sea, sería... exponencialmente una salvajada. Por ejemplo, si tuvieras, imagínate, como te digo, un ordenador de 10 bits, pues es 2 elevado a 10, que es 1024. Son 10. Si tuvieras, yo qué sé, un ordenador, digamos, de 10 qubits, ya sería 10 por 10, 100 y por 10, 1000. Y si ya fueran más, pues ya ni te digo. Pero bueno. Iba a decir que en el momento que alguien haga un ordenador cuántico que funcione como debería funcionar según la física cuántica, sería prácticamente más rápido que todos los ordenadores que hay en el mundo. Juntos. Vale, eso es lo que tenía. De descifrar cualquier código alfanumérico que hoy en día pues nos da la seguridad pues de las criptomonedas, de los bancos, de lo que sería todas las transacciones, ¿no? Todo lo que es la parte de seguridad, ¿no? Prácticamente todo el mundo. Imagínate que de repente, bueno, ahí digamos que están a tope entre IBM, Google y también China anda a lo suyo. Sí, yo tenía entendido. Lo que pasa es que ellos no comparten tanta información. IBM era el único que tenía un ordenador cuántico. O Google. Sí. Sí, bueno, ahí también China se supone que tiene. Lo que pasa es que tú le preguntas cosas y China responden si quieren. Bueno, creo que eso es con todo. Sí, no solo con la... No solo con esto, ¿no? Sí, están un poquito secretistas ahí haciendo cosas raras, pero bueno. Yo espero que no hagan ninguna locura, pero bueno. El concepto a nivel general que hay de los de la computación cuántica o los ordenadores cuánticos, por decirlo así, es ese, ¿no? Que son capaces de procesar información mucho más rápido de los ordenadores de las máquinas de las que disponemos hoy en día. Pero, por lo que tengo entendido, están muy enfocados a tareas específicas. Es decir, no tenemos que imaginarnos un ordenador cuántico dándonos un poder de carga más rápido si queremos descargarnos un vídeo, si queremos ver YouTube, Netflix o si queremos usar Google, ¿verdad? O sea, estamos hablando de tareas que no tienen nada que ver con el uso de plataformas de este tipo, sino más dedicadas a mejor pura matemática o cálculo y resolución de algoritmos.
Claro, a ver, el tema es que los que están ahora desarrollando ordenadores cuánticos, o sea, por un lado, digamos, tenemos a IBM y a Google, que están entre ellos peleándose, a ver, yo tengo la supremacía, no, la tengo yo, y a lo mejor está China por detrás riéndose, jaja, pero bueno. Y claro, se están enfocando en meterles problemas de matemáticas que supone que son tan, tan duros, por ejemplo, bueno, que deberían durar miles de años, y Google ahí atrás dijo, tengo la supremacía cuántica, he resuelto este algoritmo, no sé si fue en minutos o horas, que tardarían miles de años cualquier superordenador, y IBM le contestó, no, nuestro superordenador lo ha resolvido en, no sé si fueron 20 horas. Sí, que al fin y al cabo todavía la computación cuántica o los ordenadores cuánticos todavía están en una fase muy, muy sí, primitiva, ¿no? O sea, muy primaria, en el que no se sabe si lo que se está procesando, hasta que no se compara con otro ordenador normal, por así decirlo, no se sabe si es mejor o peor, ¿no? Claro. Nosotros, por ejemplo, yo fui aquí a un curso que dio Google gratis, vino al CERN y nos dio un seminario de computación cuántica. Nos enseñaron un poquito lo que tenían, cómo se programaba y nos quedamos todos con cara de madre mía, ¿esto qué es? Esto es peor que programar en código máquina ya. Porque, claro, era algo todavía muy básico y bueno, más que nada nos daban acceso a un simulador cuántico para que hiciéramos allí cosas. Nos enseñaron un poco lo que había, pero bueno. Entonces, ahí un poquito decepcionados. Entonces, por ejemplo, no nos imaginemos en un futuro ordenadores cuánticos personales como en un inicio tampoco se planteaba cuando se crearon los primeros ordenadores, claro. El uso particular, pero ¿lo ves menos realista con los cuánticos? A ver, yo supongo que llegará en el momento en el que sí, lo que pasa es que tiempo al tiempo, porque en el momento, digamos, que tengan un superordenador cuántico que funcione de verdad, primero, o sea, solo lo van a tener los grandes investigadores y tendrán que decidir en qué momento lo van a empezar a dar a grandes empresas y seguramente que con muchas normativas o porque habrá que hacer cálculos y ver cómo, digamos, hacer la seguridad y todo eso, porque claro, si todo el mundo fuera buena persona y tal no habría problema, pero siempre hay gente que podría usarlos pues para robar cosas o romper claves militares, claro, o hacer aquí un uso indebido. Aquí entramos, ¿no?, en lo de siempre. Primero va a ser en el momento en el que, supongo que todavía quedará, en el momento en el que ese tipo de ordenadores estuvieran abiertos al público, ya el resto de las infraestructuras estarán protegidos contra ese tipo de ordenadores. Claro, a lo mejor. Al fin y al cabo, los ordenadores de casa, por así decirlo, son van años por detrás de los que utilizan los gobiernos o las grandes empresas y todo esto para almacenar sus datos. Bueno, tú, desde tu ordenador sí que podrás hackear algo, evidentemente, si eres un hacker y todo esto, pero como que ellos van siempre un paso por delante y en esto va a ser igual. Ellos descubrirán el ordenador cuántico que funcione bien, primero se utilizará de una manera gubernamental, empresarial, tal, y en algún momento eso se comercializará, se comercializará un prototipo adaptado para la población. No creo que le vayan a soltar algo que cualquier persona desde su casa pudiera hackear el. Claro, yo supongo que esto irá con calma. Y tiempo al tiempo, porque primero tienen que hacerlos funcionar bien. Porque, a ver, el tema es que yo conozco un chaval que está investigando eso y está intentando, digamos, que hacer que dos qubits funcionen correctamente, como deberían funcionar, digamos, para que fuera de verdad cuántico, no, digamos, superordenador simulando que es cuántico. Claro. Y que da muchos problemas porque es lo que os decía antes, la cuántica es muy, muy, muy compleja. Sí, porque lo poco que yo sé de todo esto, sinceramente, o sea, llevo una semana mirándome vídeos y para intentar entender cómo funciona todo esto y no entiendo absolutamente nada. Pero una de las características principales, ¿no?, de la física cuántica es que las partículas pueden estar en dos sitios a la vez, ¿no? O, claro, pues, ahí ya hay teorías y teorías. Pero que hasta que no defines una, la otra no se define. Entonces, ¿este tipo de problemas también los tiene la computación cuántica? Bueno,
En el caso de los ordenadores cuánticos actuales no tienen ese problema porque son, o sea, no tienen qubits de verdad, siguen siendo ordenadores, digamos, superordenadores, que después se supone que tienen chips cuánticos, que Google IBM me dice que tienen chips cuánticos, que bueno, yo entiendo que también es como lo me decía este chico, son simuladores muy muy aproximados, pero no llegan a ser 100% ordenadores cuánticos de verdad. Entiendo. O sea, es como lo más avanzado, pero no llega a ser esa... Correcto. De hecho, que sepáis que en el equipo de IBM que hizo el chip cuántico este que salió en las noticias y todo, hay un chaval de España. Que antes de venir al CERN estaba yo trabajando allí en un coworking, estaba con él todos los días. Es un chico que hace muchos vídeos en TikTok. Me suena que hay un chico que enseñó hace poco un ordenador cuántico físicamente. Pues no sé si hace TikToks, pero sí que hace cursos y seminarios de programación. Es de Orense, de Galicia. Porque yo me imagino cómo es un ordenador cuántico. Es como una casa de grande, cabe en una habitación, tiene pantalla, usa sistema operativo. ¿Qué se ve en un ordenador cuántico? El que enseñó Google era como una especie de... Bueno, campana, claro, ahí tendrían una campana con un montón de refrigeraciones líquidas porque eso debe estar a tope de calor. Con mucho oro, ¿no? Muy dorado. eso ya no sé cómo están hechos por dentro. Eso ya son secretos de IBM y Google, pero yo supongo que son superordenadores a tope, superconductores y, o sea, todo de lo mejor que se sabe. Y hacerlos funcionar a máxima frecuencia. Ya. Y bueno, después aplicarán ellos algoritmos de lo que sería un simulador cuántico. Es difícil imaginárselo. La verdad que siempre se ha dicho, ¿no?, en el aspecto del mundo de las criptomonedas, que cuando saliese el ordenador cuántico, la seguridad de las criptomonedas pues se vería un poquito comprometida, ¿no? Por todo el tema. Yo no sé, no sé cuántos años van a tardar todavía, pero no sería la seguridad de las criptomonedas, sería la seguridad del mundo entero. Claro, eso es lo que... Ya, habría que reajustar los hashes. Al igual que se descifra el algoritmo o se puede romper una cadena de blockchain de la criptografía, al mismo tiempo también se puede desencriptar un montón de código de bancario, un montón de código del ejército. Entonces, claro, yo creo que no solamente, o sea, el día que saquen eso, no solamente le va a afectar a las criptomonedas, o sea, es que estaremos perdidos a no ser de que lo parchen ya de tal forma, ¿no? Que claro, yo entiendo que eso antes de darlo al público, primero van a reajustar todo, van a decirle, imagínate, por ejemplo, los bancos, que el hash, en vez de ser de, por así decir, voy a hacer comparativa reducida para que se entienda, que en vez de ser 10 o 100 caracteres la contraseña de hash, que sea, yo qué sé, 10 millones. O sea, claro, solo para que te hagas la idea. Porque es que claro, si la potencia... Comparado con un ordenador actual, imagínate, si es 1 millón de veces más rápido, pues tiene que ser el hash 1 millón de veces, o sea, por ponerlo así explicado de forma rápida. Sí, hay que adaptarse a la capacidad de tecnología que tenga, pues nosotros... Correcto. El mundo tiene una capacidad de tecnología, pues tenemos esa seguridad en base a eso. Además, claro, es como Bitcoin, teóricamente se ajusta el hash a la cantidad de mineros. Sí. Sí, no, hombre, supongo que al fin y al cabo, pues todo, una vez todo eso esté como desarrollado, ¿no? Pues todo lo que hay detrás, todas las industrias y todo irán evolucionando con esa tecnología. O sea que no creo que salga algo que acabe con todo el mundo. O sea, y en caso de que saliera algo de eso, ¿por qué el miedo de que van a atacarlo? Primero de todo, van a atacar la red Bitcoin y el resto de criptomonedas. O sea, no habrá cosas más. O a los bancos. En plan, yo empezaría por el sistema financiero mundial. Pero bueno, claro, yo pienso que en el momento. O sea, yo pienso que en el momento que tengan algo que de verdad funcione, que sea cuántico y todo, primero va a ir para seguramente tema de gobiernos militares y protegerse y. Cuando ya eso esté todo protegido, después ya empezarán ahí a negociar con grandes empresas y todo que estén interesadas en, bueno, ir obligando a todos a reajustarse, como cuando fue, no recuerdo si fue en el 2000, cuando hicieron como una superactualización, ¿no os suena? Sí, era lo de los años, ¿no? Que
¿Había problema con las fechas, puede ser? Sí, bueno, a ver, no me refiero que vaya a ser lo mismo, pero me refiero de ese estilo. Harán un día una mega actualización, pero ya os digo que yo, bajo mi opinión personal, pienso que va para largo rato. Porque en el momento que se descubra bien bien cómo funciona la cuántica, no solo van a avanzar los PCs cuánticos, o sea, van a avanzar muchas más cosas. Claro. Todo será cuántico al fin y al cabo. Tendremos neveras cuánticas. Tener en cuenta que hay teorías y teorías. Hay cuánticas que sí. No sabrás si está la ropa limpia o sucia hasta que no abras, sí, la puerta. De hecho, hay un experimento que ponen dos láminas a una distancia súper súper pequeña para probar que, digamos, que no existe la nada, sino que se están creando y destruyendo partículas todo el tiempo. Lo que pasa es que nosotros no las vemos, porque son excesivamente pequeñas, pero es como que en nuestro universo hay, se crea, digamos, una partícula y una antipartícula, se destruyen al momento. Y cuando esto pasa cerca de un, digamos, por ejemplo, un agujero negro, que se crea justo en el límite, en lo que se llama el horizonte de sucesos, es como que se parte, es la única forma de que se parte. Eso me suena a agujero negro, de horizonte de sucesos. Claro, sí. En un agujero negro, digamos que tienes una cosa que se llama el horizonte de sucesos es, digamos, que si cruzas de ahí no puedes escapar. Da igual que tengas el cohete más potente del universo, la fuerza, digamos, de marea o gravedad, como le quieras decir, es tan fuerte que no puedes escapar. Entonces, es como que la parte y queda liberada una partícula o antipartícula. Y bueno, después ya hay un montón de teorías de cómo se creó todo, cómo empezó todo, que de esa forma que se crea materia. Pero bueno, eso ya son cosas más de física avanzada y tampoco quiero daros ahí la chapa. No, realmente está súper interesante. No. Está súper interesante. Antes de pasar... Sí, iba a decir, antes de pasar ya al tema del debate, creo que, Oliver, tenías por ahí una pregunta que han hecho antes, de curiosa. Sí, nada, repasar un poquito lo que están comentando los usuarios en el canal de Twitch. Hay ahora mismo 88 personas conectadas. Y nos decía, ahora mismo no veo quién era, pero nos preguntaba que si el CERN tenía su propia criptomoneda. aquí parece ser que si no tiene algo criptomoneda, no... No es buen proyecto. Si no tiene propia criptomoneda, no es buen proyecto. No puede, ni aunque quisiera, tener en cuenta que el CERN es una organización sin ánimo de lucro y, o sea, no puede generar dinero el CERN, es una ONG. De hecho, es una ONG. Bueno, también hay muchas, hay muchos proyectos cripto que son fundaciones también. O sea, eso es relativo al final. Claro, pero bueno. Bueno, y nada. No, pero más, incluso a nivel experimental, también podría haber sido, ¿no? De los propios trabajadores como hobby, ¿no? Sí, de hecho un día le comenté a mi jefe algo de esto porque, claro, por el tío este que pillaran haciendo cosas con criptos, porque digamos que yo aquí estoy a cargo de dos pequeños proyectos y uno de ellos es como si fuera el benchmarking, es decir, comprobar que todas las máquinas están funcionando, que están operativas. Y me dijo mi jefe, hombre, a ver, se podría valorar algo de tal, de estresar las máquinas haciendo como una prueba de minería, pero hay que, digamos, dejarse ir a la basura todo lo que se produzca porque no está permitido sacar beneficios de eso. Que me lo manden a mí, tu diploma. Claro, está prohibido. Donaciones, donaciones. En Binance tenemos una parte de donaciones. Que podríamos acoger toda esa potencia residual del ordenador cuántico. Pero bueno. Sí, pero bueno, el tema es ese. Está totalmente prohibido que generemos aquí ningún tipo de actividad económica y todo eso. Sí, es en pro de la ciencia y de la investigación, ¿no? Todo, o sea, sí, es a fondo perdido todo lo que se... a fondo perdido en pro de tal. Sí, pero bueno, después de todo, o sea, que es el internet actual y un montón de cosas, o sea, casi todo salió de aquí. Y tener cuenta que con las máquinas que usan esta física se creó muchísima maquinaria médica también para tratamientos de enfermedades, cáncer y todo esto. De hecho, hay ahora un proyecto que es usando un acelerador de partículas con, creo que son neutrinos. Le dio hace poco el gobierno de Suiza cerca de 1 millón de francos y se mudó ahora la empresa al lado del CERN para usar instalaciones allí. O sea, porque realmente, o sea, por, o sea,
todos los proyectos que lleva el CERN, ¿todos tienen o todos parten de acelerar partículas? No, o... no, a ver, hay de todo, simplemente como tienen el superacelerador y tienen otros aceleradores más, hay uno lineal también que se llama LINAR, LINAR, bueno, prácticamente sí, ya lo dice el nombre. Sí, ya lo estoy viendo, sí, es verdad. Y bueno, pues aprovechar y cederles allí para que puedan usar todo lo que necesiten. De hecho, no lo dije, pero bueno, también aparte de trabajar de ingeniero informático, pues me hice guía oficial porque el 99,9% de los guías somos voluntarios. Solo hay un guía oficial contratado que su trabajo es formar a los que quieran ser guías oficiales, que somos voluntarios. ¿Guías oficiales? Correcto. Qué bien. Y bueno, es decir, pequeña... si vamos al CERN, te vamos a ver a ti. Claro. Posiblemente, porque si abren visitas, la lista de espera, la cola, solía ser de unos 2-3 años. Joder. Ostras. ¿Qué pasa? Que si eres guía oficial, pues, digamos, como agradecimiento y todo eso, pues, una de las cosas que te dan es que puedes invitar amigos o familiares y a lo mejor en vez de estar ahí 3 años, pues... Qué guay. Qué bien, a la espera caes desde 3 días a 2 semanas. Nos caes genial, la cosa. Pues, todos somos amigos aquí. ¿Cuál es el límite de personas que puedes invitar? Depende de los experimentos. Creo que los que más dejan entrar creo que son 14, 15 personas. Lo que pasa es que de momento hasta nuevo aviso sigue cerrado todo. Por el tema todo de la pandemia. Claro, ahora está todo chapado. Claro, de hecho, hoy tuve que ir hasta allí para devolver un cacharrito que lleva en el pecho porque, bueno, la fábrica de antimateria, que os dije antes, era guía oficial allí también. Hay que hacer un montón de cursos. Y hay que llevar como un medidor de radiación porque, no porque haya radiación de verdad, que está todo controlado, pero hay gente que se aprovecha. De hecho, hubo gente que vino a visitar el CERN y de allí a 10-5 años tuvo un cáncer y dijo que era culpa del CERN. ¡Ostras! Claro, gente que se quiere aprovechar. Entonces ahora se obligan a llevar un cacharrito y otro. Es a lo típico de los centros comerciales que ponen el cartel del suelo está mojado, aunque no esté mojado, para que si alguien se cae no pueda reclamarle, ¿no? Entonces esto es igual, ¿no? Sí, algo de ese estilo. Madre mía. Y porque tú llevas el cacharro y aparte, cada pocos metros hay como, digamos, como unas torrecitas de colores y con que se le escape una partícula de radiación a una máquina, o sea, solo una que choque contra eso, ya empieza a pitar. O sea, ya te echan fuera. Sí, mejor de pero es que pitan por cualquier tontería. De hecho, los que hacen la limpieza usan unas aspiradoras especiales que no pueden salir de, digamos, lo que son los búnkeres de limpieza, que tienen como... ¿Tienen aspiradoras cuánticas o todavía? Bueno, son aspiradoras especiales ya selladas y digamos que después de haber hecho toda la limpieza iban llevando como unas cajas metálicas en el coche los de la limpieza y les pitó y los pararon allí los guardias a ver qué era y nada, pues que restos pero inapreciables. Después le pasaron el cacharro y era 0.00, vamos, un poquito más de lo que te da de radiación el sol. Qué curioso, ¿qué cantidad de protocolos tenéis que tener ahí de seguridad? Sí, de hecho, un guía le llamaron, porque tú el cacharro este de la radiación, si eres guía, lo tienes que pasar, creo que es una vez al mes, y llegó uno, metió el cacharro y le dio 200 veces la radiación permitida. ¿Qué pasó? Que vino a España en avión y se llevó el cacharro en el avión, y cada vez que viajas en avión recibes, no sé si es la radiación equivalente a las otras radiografías. ¿Tanto? No sabía eso. Bueno, no te sé decir con exactitud, pero es bastante. O sea, te da más radiación viajar en avión que trabajar en una central nuclear. Joder. Que bueno, una central nuclear a día de hoy está todo bastante bien controlado. De hecho, estuvieron mis compañeros visitando una que hay aquí y dijeron que, Dios mío, que los obligaron, bueno, o sea, normativa, a vestir como unos trajes de plástico, unos guantes, unas ropas. Y después a la salida echarlos allí en un cubo y les explicaron que se lavaba allí con un agua especial que tenían allí y que esa agua que nunca iba a salir de la central, que la reutilizaban para limpiar allí por si había cualquier cosa de radiación que se quedaba dentro. Jolín. Interesante. Bueno, está la gente está en Twitch, que bueno, al fin y al cabo tú también eras un usuario... bastante asiduo a los streamings, al de Binance, un poco conocido en Twitch, ¿no? En toda la criptocomunidad.
y están todos súper contentos de que estés aquí contándonos todas estas cosas. No sé si hay alguien del chat que quisiera hacerle alguna pregunta. Estoy viendo por ahí una pregunta. No, aquí no hay nada, es información clasificada. De hecho, el CERN es público y se puede visitar. O sea, ahora porque estamos con la pandemia, pero cuando no es... O sea, cuando está abierto es día sí, día también, hasta sábados y domingos. Te pregunta, mira, por aquí, Vente Valles, ¿qué estudiaste? Yo, bueno, estudié técnico superior y después ingeniería informática. Vamos, un CDI. O sea, esos son mis estudios oficiales. Después, por mi cuenta, tengo otras cosas y también estudio un poquito... Relacionándolo con las criptos, ¿no? Al fin y al cabo estáis, allí hay muchísima gente, pues todo con temas de, bueno, muy pro-ciencia, ¿no? Y muy pro-tecnología. Es normal que el tema de las criptos esté en el aire, ¿no? Constantemente, en plan de, oye, pues me ha visto que está subido o no sé qué, altcoin, que, ¿no? Porque todo es como... Sí. Bueno, hay un poquito de todo. De hecho, bueno, digamos que soy un estudiante, pero como ya, bueno, van haciéndote confianza y esto, me pusieron unos chavales para que les diera una charla de introducción, les explicara tal... Y bueno, ya les dije, cualquier duda que tengáis podéis acudir a mí, o sea, como poniéndome ahí de medio profe de los nuevos. Y claro, estaba haciéndoles la exposición y en una esquina tenía abierto Binance y se veía el icono. Según terminé la llamada, madre mía, un chaval ya, ¡ey, eso era Binance! ¿Y andas con cripto? Y en las primeras semanas, todos los días me estaba, ¿qué compraste hoy? ¿Qué haces hoy? Como ¿qué diciendo, moneda va a subir? Este tío que tiene Bitcoin o criptomonedas, este tío tiene... Claro, y claro, yo le dije, mira, a ver, yo estoy aprendiendo un poco, tal y cual. Bueno, yo todo esto, lo de Binance y tal, empezó con Invaders, que creo que hoy no puede estar aquí. Pero le mando un saludo si me ve después en la grabación. Y, saludos a Invaders. Y bueno, bueno, y a todos los demás, y gracias por todos los streams. Nada, a ti también, Jimmy. Y a ver, el tema es que yo le dije al chaval, a ver, yo sé poquito, sé un poco que se revaporizan las cosas, que están con lo de asustan a la gente para que venda, después compran abajo, le meten hype, vuelven a vender. Y le dije... Tú, norma número uno, no te metas en grupos de PAM porque son estafas, no hagas esto, no hagas tal. Nada, me llega la semana siguiente y me dice, he perdido 2.000 euros porque no te hice caso. Hice todo lo que me dijiste que no hicieras. Pues le ha salido caro el curso, ¿no? Yo siempre digo que... Claro. Sí, aparte los típicos grupitos estos, los típicos grupitos gratis, de vamos a pumpear esta moneda a esta hora, rápido, comprarla y... Y justo cuando mandan las señales cuando ya están vendiendo. Bueno, eso ya nos lo sabemos todo. Nos lo sabemos todos. Bueno, hay determinadas preguntas que, bueno, no sé si las estás viendo o no. En plan de... Te están preguntando un poco que supongo que la gente, pues como todo lo que quiere saber es qué criptomonedas has invertido. No tienes por qué contestar a esta pregunta, pero que sí te vamos a hacer, no queremos que la contestes, de hecho, lo que sí que vamos a hacer es preguntarte tu top 3 de criptomonedas de más preferidas, ¿vale? Al fin y al cabo, tu dinero es tu dinero, no tienes por qué contestar. No es por haceros la pelota, pero una de mis favoritas es BNB. Genial, genial. Si no, íbamos a cortar aquí la comunicación, lo sabes, o sea que... Y después de decir qué favoritas, es que claro, yo entré en un momento bastante bueno porque, bueno, no sé si lo dije aquí, os lo comenté a vosotros así un poco. Yo empecé con una aplicación que te dejaba comprar criptos, pero no me convencía, porque yo dije, me están cobrando demasiadas comisiones, porque compré Bitcoin a $5.000, digamos que le metí, creo que fueron 500 euros o dólares, y después la vendí casi a 10.000 y solo me dieron de beneficio 200 en vez de 500, y dije, ostras, aquí me están timando muchísimo. Aquí algo pasa. Así que investigué, descubrí que usaban una plataforma, que no voy a decir el nombre, pero bueno, voy a decirle Boomer Stamp, porque es el nombre que le puso Invaders. Y ahí fue cuando conocí Invaders. Dije, voy a investigar un poco por Twitch, que acabo de ver que hay una categoría de criptos. Y justo me coincidió que estaba Invaders. De hecho, creo que estaba empezando. Debíamos estar 3 o 4. Y me dijo, bueno, no uses eso. Mira, te presento Binance, mira tal. Aparte, las comisiones súper buenas, porque también había estado en, ¿cómo se llama la americana esta? La tan famosa que usan estas, que según listan una moneda la venden.
coin no sé qué. Una con C. La otra. También, cuando vi que eran comisiones horribles. Me gusta que no te la sepas, no la vamos a decir, me gusta que no te la sepas. A lo mejor sí me la sé, me hago el loco. Pero... Guiño, tío. Pues eso, y dije yo, ostras, que estas fees son altísimas. Y ahí fue cuando Invaders me habló un poco de Binance, me dijo tal, y ahí ya dije, ostras, aquí prácticamente puedo comprar algo, espero un poco, lo vendo y ya estoy ganando. De hecho, o sea, no voy a decir números, pero hice el primer mes, no sé si fue un por tres casi. Pero también, o sea, el primer mes estuve operando bastante, pero en spot. Que yo de futuros no sabía nada y aún puedo decir que casi no sé nada. O sea, sé cómo se opera y eso, pero no sé analizar bien. Así que, digamos que yo soy más de... Yo soy más de fundamentales, de leer el proyecto, ver de qué va y decir, bueno, esto no parece una estafa, parece que va a ir bien, después busco un poco más y digo, bueno, pues le meto aquí un poco, tal. Y ya te digo, yo según me metí a Binance, vi cómo era el tema y igual le metí un 40% a BNB y dije, este porque a largo plazo. Después tuve el error de vender la mitad. Cuando pegó así un subidón, dije yo, ostras, vendo la mitad, espero que baje otra vez, bueno, pero no bajó, cogió y hizo. Oh. Ya, entiendo, yo también vendí y esta. Eché así las manos a la cabeza y dije, no vendo más BNBs. Vale, entonces BNB sería una. ¿Cuáles son las otras dos en tu top 3? 420 Scancoin, qué pena que no está mirando. A ver, no sé, o sea, aparte de BNB, o sea, me metí bastante a Cardano y, bueno, voy a decir la verdad, Bitcoin casi no le metí porque, claro, dije, a ver, Bitcoin está bien, pero ya cuando ya tenga, digamos, una reserva de valor que quiera y que, como empecé con una cantidad pequeña, dije, a ver, no me voy a meter ahora a Bitcoin. Lo típico de siempre, Bitcoin podrá hacer un por 3, por 4, por 5, pero no te va a hacer un por 10, por 20 o por 30. Claro, y fui metiendo BNB ADA, después metí un poquito a Bake, que no es que sea mi favorita, pero también vi así un proyecto, o sea, vi de que iba, que tenían la página y tal, y, o sea, ahí me salió bastante bien, me dio para reinvertir en otras, pero bueno, o sea, BNB y ADA son las que les he metido yo más fuerte. Claro, aquí no estamos hablando, o la pregunta no era cuáles son las altcoins o cuáles son las rentabilidad te han dado, que si quieres ahora nos las dices, ¿vale? Sino, como nos comentabas antes, que lo que te gusta a ti son los fundamentales y todo lo que hay detrás fuera de los gráficos. Claro, es que el técnico no, ¿cuáles serían? No sé hacerlo, entonces me baso en lo que sé y digo, a ver, esto puede ir arriba, tiene buena pinta y tal. Pero es que no te sé decir tercera moneda porque, claro, yo en ese momento vi BNB ADA. Bueno, después hay una también, ahora que lo dices. O sea, básicamente ahora mismo estás basando tu top 3 de gustos personales, ¿no? En función de las rentabilidades que te han dado esas. No. O sea... Claro, eso es a lo que me refiero. Es en plan de todos tenemos una moneda que dices, joder... Esta me ha dado bastante porcentaje, pero no tiene... Claro, a mí la que más me ha dado y no es de mis favoritas ha sido Bake. Pero iba a decir, mira, como tercera favorita voy a decir BitChain. Vale, porque pues, le veo también bastante utilidad y... A ver, está bastante arriba. No sé yo cuánto más va a crecer, pero... O sea, si va arriba el tema, tiene buena pinta. Genial. Porque, o sea, como... Bueno, es que he visto por ahí más gente y claro, que no es toda la blockchain... Digamos, gente, que también hay empresas interesadas y que hay que mirar también un poco, invertir cosas que puedan ser útiles para empresas. Efectivamente. Bueno, pues llevamos casi una hora justa de tiempo. Sí. Hay una pregunta que todo el mundo está esperando. Sí, preguntar todo lo que queráis. Te la voy a lanzar ya sin más dilación. El título del vídeo. Minería cuántica. ¿Hablamos de realidad? ¿Un mito? Está complicada porque los ordenadores cuánticos que existen a día de hoy son, más que ordenadores cuánticos, son simuladores cuánticos. O sea, lo que es un ordenador cuántico de verdad todavía no... han conseguido hacerlo. Conozco un chaval y ya os comenté antes, está ahí, digamos, intentando enlazar los qubits, pero no da. Digamos que en el momento que consigan descubrir cómo enlazarlos, que funcionen bien,
y puedan aumentar el tamaño de los qubits y todo eso y meterlo en una interfaz y hacerlo funcionar como un ordenador, ahí sí que podrían decir, tenemos un ordenador cuántico que funciona y eso de ordenador en comparación con los actuales sería una bestia. Y como hemos comentado antes, estos ordenadores en teoría estarían enfocados a un tipo de cálculo o operaciones muy específicas. ¿Podríamos pensar que realmente se podrían usar para la minería cripto o realmente estamos hablando de una función diferente? A ver, seguramente se puedan usar para todo. ¿Qué pasa? Que a lo mejor, si hay suerte, a lo mejor en 10, 20 años, es que no sabemos dar una fecha. Digamos que en 10 años lo consiguen, pues a lo mejor en los próximos 20, 30 no van a estar disponibles al público. A lo mejor solo los tienen... imagínate que lo saca IBM, a lo mejor solo lo tiene Estados Unidos y lo tiene ahí guardadito y dice, el mundo no está preparado para esto. Claro. Y en el momento pues que se actualice todo y que se puedan, digamos, pasar a los ordenadores cuánticos, ahí ya sería revolución total, pero para todo, para videojuegos, para criptos, para comunicaciones. No, iba a decir, una de las cosas que me tiene a mí la cabeza más loca es el enlace cuántico. Sabemos que existe, pero no sabemos por qué funciona. Que es lo que os decía, de cojo dos partículas, no sé lo que valen, pero en el momento en que miro esta, la otra va a valer lo contrario. También es súper curioso, vamos. O sea, te quedas todo loco. A ciencia cierta, yo todavía no lo he entendido muy bien, sinceramente. O sea, no, es que esto no te lo sabe explicar nadie. Yo vivía con fisio y partículas y dijo, esto va para largo. ¿Quieres que te lo explique? ¿Tienes tiempo? Déjame, siéntate. Bueno, me pegaba cada hora hablando con él que... y después me enseñaba vídeos de su país ahí de... porque era ruso. Porque claro, yo imagínate que le decía, ostras, mira esto aquí, que enseñaron el UFO, esto debe ser un arma militar secreta, no sé qué, y me enseñaba él allí vídeos militares de misiles con inteligencia artificial que hacían cada cosa, y me dijo, no te preocupes que no son aliens. Y yo, no, sí, ya lo sabía, pero... pero me gusta divagar un poco. Entonces, al final... Perdón, solo al final, entonces... en el fondo, nuestra mayor preocupación serían otras, ¿no? Cuando disponiéramos de esos ordenadores cuánticos, la criptominería sería un problema aparte y a lo mejor yo creo que todo el sistema financiero actual sería un target más a tener en cuenta, ¿no? O una preocupación mayor o todos los otros sistemas que podemos estar utilizando ahora. Sería adaptar los hashes. Si, por ejemplo, ahora Bitcoin mide 1.000, pues tendría que medir 1.000 millones. O sea, por hacerlo resumido, va, para que lo entiendan todos. Entonces, simplemente se complica la operación para adaptarla a la potencia del ordenador. Aprovechando también que tenemos un minero aquí, podríamos decir que haciendo un soft fork de Bitcoin, pues se podría adaptar a esa nueva hipotética minería cuántica. Yo creo que no. Yo creo que al final el poder que nos dé la tecnología irá en base a la cantidad de no sé cómo explicarlo, pero creo que en ese aspecto nos toca verlo a muy muy largo plazo. O sea, claro. La computación cuántica no va a estar al alcance de nuestra, probablemente a lo mejor ni la vemos. Correcto, a lo mejor tarda 200 años. Que ya tienen mucho recorrido, pues está claro que cada vez duplica su potencia de cómputo y cada vez será más difícil. Por eso hemos pasado de las GPUs a la CPU, o sea, de la CPU a la GPU, y luego hemos pasado a los ASIC, a maquinaria ya más dedicada. Y en principio yo creo que, bueno, cuando los ASIC ya no sean capaces de minar en el año 2120, creo 140. Que será. ¿Cuándo? 2140. Es cuando se calcula que podemos minar los últimos bloques de Bitcoin en este caso.
pues entiendo yo que para estos años que vienen, los ASIC también se quedarán obsoletos y tendrán que sacar pues una potencia acorde a la tecnología que tengamos en el mundo. O sea, y si no tenemos esa tecnología, pues iremos muy lentitos minando. Yo creo que la parte cuántica en el aspecto más tecnológico de la minería no se contempla ahora porque no es una prioridad, entiendo. Entiendo que la parte que se dedican todos estos estudios de acelerador de partículas y más centrados en la materia, pues tiene otro desarrollo para cosas más importantes que la minería. Entonces, seguiremos aprovechando todo lo que podamos y no sé. Por lo que dice Raúl, parece que podría llegar antes el fin de, o sea, el minado del último Satoshi en 2140 que no los ordenadores cuánticos a nivel usuario, ¿no? Claro, es que eso ya depende de si lo descubren o no, porque es complicado. Ten en cuenta que es uno de los trabajos más difíciles del mundo. Están descubriendo cosas e intentando descubrir cosas que no saben ni si existen. Y por supuesto, no saben ni aprovecharlas. Las cosas que se están descubriendo simplemente están pasando, la mayoría, ¿no? Desde mi inexperiencia y desde desconocimiento, están pasando de una de la teoría a lo físico. O sea, me refiero, hay muchas partículas que eran teóricamente, que estaban teóricamente, eran hipótesis de que podían estar ahí y ahora se están descubriendo, pero todavía no se saben utilizar todo ese tipo de tecnología ni de nuevos descubrimientos, ¿no? Sí, porque imagínate que llegamos al nivel de dominar la cuántica y ser capaces de, yo qué sé, poder imprimir una proteína o cualquier cosa. Prácticamente podrías hacerte una máquina que te imprimiera comida o directamente imprimirte un órgano vital o cualquier cosa. Es que el avance sería bestial. Y respecto a lo que comentaba aquí Oliver, ¿no? Sí. Vale, la computación cuántica, o sea, lo que tienen en el objetivo principal, o sea, ahora, o sea, en cuanto consigan algo, sus puntos principales de investigación serían enfocados a resolver problemas matemáticos complejos y sobre todo aplicarla también a biomedicina, investigación, digamos, solución a medicinas, vacunas, o sea, acelerar todo con inteligencia artificial y, o sea, digamos, cosas de este estilo. Claro. En el mundo de la criptografía, yo creo que, siempre lo digo, creo que estamos es una tecnología muy incipiente. Lo comparo normalmente con cuando salió Internet. Nosotros en el año 95 estábamos hablando de correo electrónico como si fuese una maravilla y bueno, después de 25 años pues estamos en otro punto de Internet. Todavía hay mucha evolución en la parte de Internet con las nuevas web 3, que será el sucesor del www. Y respecto a toda la tecnología, pues tendremos que esperar, ¿no? Pues sí. No. Hay mucha gente que veo en el chat, es que hay mucha gente que entiende, o sea, sí, sí. Está dejando sorprendido los comentarios de la gente. Esperaba más troleo también por parte del chat y está bastante implicado, ¿eh? No sé hay uno aquí que dice que investiga cuántica, no sé si es verdad. ¿Puedes responder algún comentario tú personalmente que lo estés viendo ahí? Porque yo no sé cuál es interesante o cuál no, o sea, sinceramente a mí me parecen todos interesantes, pero por puro desconocimiento. Entonces, si ves alguno que te interese, al que quieras rebatirlo o algo, porque yo no sabría directamente, te invito a que elijas tú el que más te guste y le contestes directamente. Hay aquí un chico que se llama Jaime, dice que investiga sobre tecnología cuántica en su trabajo. ¿Dónde curras, Jaime? Sí, efectivamente. A ver si va a ser de los que trabaja en Google. Porque si trabajara en el CERN, tendría que conocer, ¿no? Sí, pero, o sea, lo que es el CERN, sí que cuando empecé conocía a un señor que venía para trabajar en investigación cuántica. Pero no, o sea, yo no llegué a ver allí el que tengamos ordenador cuántico, o sea, sí que vi que tenemos el centro de datos,
y bastantes cosas, pero, o sea, no está tan enfocado en esa parte, que yo sepa. Pero ya os digo, hay muchísimos experimentos, no puedo controlarlos todos. Los que soy no, no, y así, obvio. Evidentemente. Ni puedes obvio, lo decía. Después hay experimentos que son hechos de reciclar experimentos viejos. Por ejemplo, con imanes viejos y cosas que ya no sirven, allí un físico, por ejemplo, se puso en un sitio a captar rayos solares y de las estrellas para hacer un análisis de radiación y todo eso. Madre mía. No, si sois todos cerebritos, eso está claro. Esto, al final, ¿cómo va? Tú eliges, decides qué quieres estudiar y presentas el proyecto y si te lo aprueban, pues lo financian o te dan los recursos. Cuando están dentro, digamos que hay como X departamentos, cada uno tiene asignado X experimentos y después entiendo que si quieren abrir alguno nuevo, pues alguno de los físicos que esté contratado de verdad, porque... La pena de esto es que hay muy poca gente contratada a largo plazo. O sea, la mayoría son todo contratos temporales. Pero eso ya es tema de presupuesto y leyes, porque han puesto una ley, creo que son poco más de 200 personas, pueden estar como indefinidas y el resto somos todos temporales. ¿Temporales? ¿Cuánto tiempo hablamos? ¿Seis meses? Pues, ¿un año? Yo voy a hacer aquí 3 años, en febrero, y en teoría ese es el tope. ¿Pero te pueden renovar de nuevo con otro contrato temporal? Con este contrato no, pero podría buscar una universidad para hacer otra subcontrata de hasta otros 3 años, creo que es. O podría pedir un contrato de becario directo con el CERN, que creo que son hasta 2 años. Y después hay los puestos que se llaman staff, que son, digamos, los puestos de personal real, que son de 1 a 5 años, que los pueden prorrogar hasta 9 años. Y ese tipo de personas creo que pueden pedir 2 o 3 veces el indefinido y si le rechazan el máximo de veces, que creo que son 3, ya no pueden pedirlo más. Que bueno, por desgracia conoces mucha gente que es muy buena y claro, tienen a lo mejor una posición y tienen 10 personas que son la leche, solo pueden coger uno. Ya. Yeah. Pero bueno, ya te digo, después aparte al tener aquí experiencia, buen currículum y tal... Después hay bastantes empresas por aquí intentando cazar gente. ¿Dónde te ves tú cuando salgas del CERN? Pues no sé, pero cuando se me acabe el contrato, evidentemente intentaré buscar por aquí una empresa en Suiza, que las ofertas que me mandan son bastante buenas. Me imagino. Sirve de experiencia. Pues para que os hagáis una idea, antes preguntó un chico por el chat si pagaban bien. A ver, mal no pagan, pero... Yo estoy contratado como investigador español y ya sabéis cuánto pagan los contratos de investigación. Y aparte el CERN me da una indemnización que viene siendo el salario mínimo suizo, que a ver, a mí me sobra porque soy una persona que no sale mucho de fiesta ni gasta mucho. Pero bueno, para ser suiza digamos que es lo mínimo. Ya, siempre hay precariedad en la investigación y la ciencia, la verdad que eso... Sí, a ver, yo estoy todo contento porque estaba en España en una consultora bastante grande y estaba gastando, o sea, estaba ganando bastante menos y... Achicharrado. Gastaba parecido, simplemente el alquiler ahí me costaba cerca de 400 y aquí me cuesta 1.200. Madre mía. Pero estoy en el centro de la ciudad... Es un piso pequeñito, prácticamente es lo que estáis viendo, una mini cocina y un baño, pero después por 1.400, 1.600 hay pisos normalitos, no muy grandes, pero de 2 habitaciones. Pero claro, bueno, es Suiza, o sea, tampoco podemos comparar. Sí, el alquiler es lo caro. El alquiler es lo caro, después la tecnología es más barata, por ejemplo, mi PC entero me costó aquí 3.000. Y si lo hubiera comprado en España, lo más barato eran casi 4.000, 3.800. ¿Qué tienes, un ordenador cuántico ahí tú o qué? Bueno, una 2080 Ti. Un ordenador de 3.000 pavos, pero... me mandé... Iba a comprarme una 2060 con un i5 y fui al club de... Digamos, del CERN de expertos en hardware para que me recomendaran. Y prácticamente eran todos jubilados... Que jugaban al WoW y cosas así. Ostras. Y me dijeron, vamos a ver, que me puso aparte así la mano en el hombro el señor y me dijo, ya no estás en España, tranquilo, puedes permitirte un PC que te dure años, cómprate algo bueno. Así que cogí ya, me mandé 2080 Ti, el i9,
Hablabas de reciclar proyectos y tu PC lo van a reciclar para utilizarlo en una universidad o algo así, madre mía. Ah, no sé, a ver, tampoco es tanto, pero bueno, 32 GB de RAM a 3200, un i9, una 2080 Ti. Ahí está. Y un disco de estos pequeñitos, de estos SSD SM2. A mí me hablas todo chino, sinceramente. Nada, es, en vez de ser el disco duro cuadrado, es una tarjetita. La diferencia es que tiene, digamos, entre 1 y 3 gigas de velocidad de lectura, escritura. Les ha gustado saber que tienes un ordenador tan bueno para jugar al WoW y están aquí preguntando. Te estás diciendo no me pilló esa época. Yo ya cuando vi el WoW, suerte tuve porque mis compañeros que jugaban al WoW suspendían todos. Te están troleando un poco. Dicen, nada, lo justo para jugar al Buscaminas a 60 FPS. Efectivamente. Bueno, la verdad es que tuve que capar la frecuencia, que si no se me ponía loco. ¿Y le dedican muchas horas allí al centro? ¿Tu vida allí está en torno, o sea, estás todo el día metido ahí y ahí luego...? No, a ver, cuando empezó el tema de pandemia, primero nos pusieron a hacer turnos, porque no querían mandarnos a todos a casa, porque al principio no estaba bien visto el teleworking. De hecho, un día le pregunté a un compañero y me dijo, no, es que está mal visto, porque no sé qué, no le gusta que hagas teleworking. O sea, que no, que a lo mejor los más veteranos sí, porque había algunos, por ejemplo, que se iban 2-3 días, pero que no era normal. Y de allí a unos meses, pues ya nos dijeron, todos para casa. Sí. Y después, el año pasado, sobre, creo que fue septiembre así, nos dijeron, bueno, vamos a empezar a volver por turnos. Y empezó a empeorar todo, empezó a infectarse gente y ya... Dijeron, bueno, para casa otra vez. De hecho, ya me estaba mi jefe, buah, deberías cogerte el ticket de tren que ya no creo que nos manden para casa otra vez. Y yo, bueno, voy a esperar un poco. Hice bien en esperar. Nada, porque bueno, aparte tienen, como es tema de que es todo financiación pública, tenían miedo de que quitaran presupuesto por el tema de, no, es que ahora los empleados ya no tienen que desplazarse y no gastan en coche, claro. A ver si... tenían miedo de que les bajaran el sueldo y cosas así. Ya. Has mencionado el tema del tren y me he acordado que creo que... Bueno, tengo entendido. No, pero tengo entendido que la red, bueno, no sé, habrá varias redes de trenes en Suiza. ¿Hay una que se acepta en Bitcoin para pagar los tickets? Pues ahora que lo dices, yo juraría que sí que me dejaba pagar con Bitcoins, pero los Bitcoins no se gastan, que si no lloramos. Tengo, bueno, si buena queréis, respuesta. No, no me importa comentarlo. Tengo, bueno, eso ya es tema familiar, pero bueno, descubrí que tengo aquí familia. Y resulta que uno que es mi primo, que se compró un ordenador con Bitcoins, se compró un coche con Bitcoins. Y claro, y su ordenador ahora mismo, si se hubiera guardado los Bitcoins, valía a lo mejor 300.000 pavos. O vete tú a saber. Suele pasar. Que se sí. Con las pistas en su día. Ahora todo le ha costado el triple o el cuádruple, ¿no? En plan de... Sí. Normal. Pero bueno, controla bastante del tema. De hecho, de vez en cuando le pregunto cosas. Y bueno, gurú, ¿no? un día le diré, de mayor quiero ser como tú ahí. Tienes a tu propio gurú ahí. Oye, me he fijado en que tienes, la camiseta tienes una fórmula. ¿Qué significa todo eso, tío? Es complicado de escribir. Esto es el resumen de lo que sería una pizarra petada de fórmulas con los números muy pequeños que vendría a representar la fórmula de toda la física que representa el universo y, digamos, o sea, las bases de la... Digamos que es la fórmula de todo. Del universo. Sí, tiene un nombre, no me acuerdo ahora, pero lo puedo buscar un momento. Sí, por favor. El todo, es el todo. La fórmula del todo. Siempre vemos ahí en las películas esas pizarras llenas de fórmulas que además yo creo que los científicos continúan, ¿no? O sea, nunca acaban de seguir con la misma fórmula y vuelven a escribir otra más. Sí, yo siempre veo F de X por ahí y cosas de esas. Es la el modelo estándar. Modelo estándar, vamos a buscar todos a ver qué carajo es eso. Puedes estar buscando aquí en Google. Estándar de la materia.
No, no, tú pon fórmula del modelo estándar y ya te sale. Ah, vale. Fórmula. Amigo. Qué curioso tu mundo, Raúl. Y si la buscas completa ya... Qué curioso. Hostia. Hay uno, bueno, no sé si os acordáis de Valdeante Mágico. No, yo iba a decir... ¿Vale? Ay, perdón, di. No, iba a decir que dijo uno ahí que es la semilla de mi wallet. Iba a decir yo poco dinero tengo en la wallet. Yo casi todo en Binance. Dicen aquí, Stephen Hawking buscando la fórmula que al final la tiene en la camisa. ¿No? Pobre hombre, ¿eh? Justo muere y poco después consiguen hacer la super mega foto esta del agujero negro. Dicen por el chat que es como leer chino. Sí, pues yo he buscado la foto. A ver, es la bastante. Y no me he enterado de nada. A ver, incluso sabiendo, yo tengo intentado leerla y cuesta. O sea, cuesta bastante, pero de todas formas, tampoco merece la pena que os matéis a entenderla porque está incompleta. Todavía no. Faltan muchas cosas. A lo mejor tardan cientos de años en completarla de todo. Joder, te tiene que gustar eso, ¿eh? Muchas veces pasa eso, ¿no? Con los problemas matemáticos y todo eso, como se van resolviendo por partes, alguien llega hasta un punto y luego otra persona sigue avanzando a partir de ahí, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, es que, o sea, con los nuevos ordenadores, y supongo que con los nuevos ordenadores cuánticos, cuando llegue el momento, pues todo esto avanzará, no sé si más rápido que ahora, pero... Con la nueva tecnología se presentarán nuevos problemas que necesitarán nuevas soluciones cada vez más complicadas, al fin y al cabo. Todo se adapta. O no, lo harán todos los ordenadores, yo creo, ¿no? Al final... Bueno, a ver, alguien tiene que programarlos. No olvidéis que los ordenadores realmente lo único que hacen es hacer algo que tú le escribes, hace esto. Ahí ya entramos, bueno, no, hasta la, bueno, en la inteligencia artificial será otra. Claro, iba a decir que hay mucha conspiración. Webinar, ¿no? Sí, hay mucha conspiración. Si alguien de aquí controla de inteligencia artificial y del, pues eso, de IAS y también tú. Era él mismo. Ay, mira, chico, lo tienes todo, tío. Lo tienes todo. Bueno, así para que os hagáis una idea. De hecho, lo dijo uno de los que más saben de inteligencia artificial. Si tú coges una cucaracha y el mejor algoritmo de inteligencia artificial gana la cucaracha. Porque tú sueltas la cucaracha en el bosque y sabe buscar comida, esconderse y el ordenador no sabe hacer eso. Yeah. No, o sea, el ordenador realmente no piensa, hace... Pero aprende, pones, ¿no? En un futuro... Se pueden hacer... A ver, hay una cosa... Hay una cosa que se llaman redes neuronales, que es, digamos, que vas haciendo como una base de datos, tomar la mejor opción y todo eso. De hecho, por ejemplo, Siri, según mi forma de pensar, es una de las mejores inteligencias artificiales. ¿Ah, sí? O sea, yo no tengo iPhone, pero tengo probado de amigos que me prestan y no hay comparación con Cortana o el de Amazon o el de Windows. Bueno, sí, el de Windows es Cortana. Y, o sea, no hay comparación, o sea, pones Cortana y los otros son tontísimos, vamos, no... O sea, y eso del otro... coges a Siri, ¿no? Y el resto son claro. Niños de preescolar, prácticamente, ¿no? Claro. No, no sé tampoco si tienen alguna inteligencia artificial avanzada, escondida por ahí, tema militar y todo eso, pero bueno. Es complicado de momento poner a pensar de verdad un ordenador. ¿Y con los ordenadores cuánticos será posible eso? Porque al fin y al cabo no son ceros y unos. Hombre, será más fácil. Será más fácil porque son más rápidos, más potencia. Y al fin de cuentas lo que hacen es, digamos que tienen una lista de decisiones, analizan una situación e intentan tomar la mejor opción. O sea, eso va todo programado, pero lo que es consciencia e inteligencia en sí. Como dijo uno, o sea, una persona que controla de esto, primero tenemos que entender nosotros qué significa consciencia y por qué pensamos. Que realmente se supone que es una parte súper pequeñita ahí en el cerebro, que es lo que nos da
pero mientras no entendamos por qué nosotros pensamos y tal, no podemos entender cómo aplicárselo a una máquina. Muy bien. Pues, muy bien, pues la verdad es que es súper interesante. Súper interesante. Sí, ¿alguna última pregunta? O si no, vamos a ir despidiendo ya, que tenemos... Sí, tenemos que... Tenemos que ir despidiendo, pero me ha gustado saber que también te podemos llamar para otro tema de inteligencia artificial. Y si hay alguien más en el chat... Xavi sabe más con tiempo para prepararlo un poco más. Sí. Si hay alguien más en el chat para hacer un canal de debate y todo eso entre expertos, hoy estáis todos invitados... Cuanta más gente compartiendo información, mejor, vamos. Yo estoy flipadillo con el Internet de las cosas y con la radiofrecuencia ahora. Es lo único, lo último que estoy dándole a la cabeza. Más temas para más vídeos. Efectivamente, efectivamente. Esto ha sido todo, casi una hora y media de vídeo hablando sobre... cuántica, sobre el CERN, sobre la experiencia de nuestro invitado, de Raúl Villar. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por haber tenido también la paciencia de explicar todas estas cosas y haberlas compartido con nosotros, tus anécdotas y conocimientos de este tema para que podamos salir de dudas o al menos resolver preguntas que teníamos antes y salir con otras nuevas. Creo que es mejor definición, pero muchas gracias por haber venido y también gracias a Oliver y a Jimmy por habernos acompañado en este directo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a vosotros también y a Raúl por su paciencia y su conocimiento. ¿Qué va? Si a mí, explicar las cosas me encanta. Yo por mí ojalá pudiera seguir aquí siempre que el CERN, pero bueno. Bueno, ojalá. Es complicado. Ojalá. Bueno, pues si ya vais a cerrar, aprovecho ahí para despedirme de todos. Sí, claro que sí. Y de nuevo, muchas gracias a todos los que nos dais... redes sociales o algo, estás también... Bueno, es que yo no hago streaming ni nada, pero bueno, estoy siempre por vuestros... Siempre que puedo paso a saludar y... Sí, es verdad. O sea, yo muchas gracias de verdad, o sea, a ti, Jimmy, a Invader, a Breisho, a Sasser, un flexeito ahí, pero son músculos. Y nada, tío. O sea, hacer clip de esto, por favor. Hacer clip de esto, porque se lo ponemos a hacer por la noche. Nada, se agradece muchísimo por mí este lado. Nada, que si no fuera por vosotros que estáis aquí explicando y todo, tío, cuánta gente estaría cayendo en estafas y perdidos por el mundo, ¿eh? Ah, pues se agradecen las palabras. Se agradece mucho. De nuevo, muchas gracias, Raúl. Muchas gracias también a todos los que nos habéis seguido durante esta casi hora y media. Y nos vemos pronto. Nos vemos este miércoles de nuevo en Twitch. Efectivamente. Muchas gracias a todos. Bien, nos vemos. Adiós. Abrazos.